cada partido que juega ayer, siempre en la noche anterior al partido, me pongo, por la ansiedad, me pongo nervioso, que soy duermo un poco. Y bueno, me cuesta dormir, no duermo, generalmente no duermo. Por lo general, a la Virgen así no le pido por taller específicamente, pero sí me parece que en este momento amerita una oración por la gente, por el club, por el nombre de taller, por lo que vamos a empezar. Temprano, madrugada, y me pongo la cocina en la pava y tomo mate, pero el televisor y ahí hasta que sale el sol. Hola, ¿sí? Sí, Beto. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo ha empezado su día? ¿Todo listo? ¿A qué hora vamos a salir, Beto? Temprano, tipo 7. Bueno, sí, porque sí, a usted le gusta ir despacito. Bueno, hermoso, con mucha fuerza. ¿Eh? Vamos a ganar, vamos a ganar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí! ¡Colonia Canosa! ¡Palmas arriba! ¡Banderas en alto! ¡Comenzamos a grabar el sexto de la banda de Carlitos en Agraria! ¡Fiesta para todos! ¡Esto es la banda de Carlitos! ¡Compadre, compadre! ¡Volvimos a salir juntos hacia el Chato Carrera, loco! Este es uno de los tantos viajes que tenemos para la gloria. Voy para acostarme, pero venía por... Anda por donde sea, con tal que llegue rápido, Julián, porque no veo la hora, está ahí ganándole ese salto, hijo de puta, tenemos que hacer el final. ¿Esta es la última? Decima a toda parte la cosa que hice por vos. No las hice por nadie, te digo siempre de pendejo y no importa nada. Y lo falo de la cara. ¡Ya, loco, hijo de mi puta! ¡Kiki! ¡Abate, Kiki! ¡Mira esa cola, la ¡Oh, mamá! ¡Chao, mamita! Che, pero eso me parece que es lo mejor de un amigo mío. Así en detalle que se cae el mundo, que se cae el mundo. Mira, si yo ese. Yo llego acá, vamos a estar una semana en el panteón, ¿no? Para mí, taller es. Para mí es todo, no hay otra cosa mejor en el mundo que taller. Es una pasión que a mí me corre por las venas, la sangre, azul y blanca. Es una cosa que no sé cómo explicar, pero es pasión pura, amor. Ahí no, nunca tuve tanto amor a nadie como a taller. Ya se puede poner la bandera. ¿Ya se puede poner la bandera ahí? No, no. Ahí, ahí. ¿Para qué lado? Sí. Sí, padre. ¿Ah? Sí, ponemos la bandera. Vino el tal comisario y me la saco. Y ahí me dice, me saco contra la bandera, estaba ahí arriba ya. Y yo subí arriba. Me bajo y no me le quito la bandera. Le digo a usted, don niño. Le digo, usted está visitando el avión y se le digo. ¿Por qué hace esas cosas? Así le dije. Aguita, Chori.
hijo de puta, te lo trajiste el vino loco. Y me vale, no puede faltar el toro, no, loco. No, aquí en el auto, culiao, ¿sabes qué? No voy a sacar la camioneta. ¿Qué te motiva, loco? ¿Cómo? No me salen las canciones si no me tomo algo, loco. ¿Qué querés que te diga? Parece una vaca puta vos ya. ¿Por qué ese quilado? ¿Qué quilado? Dos o tres toros por día, culiao. Ahora estáis manejando, estamos en otra época. Que no se te vaya a dar por fumar un pucho, se va a ver si va. Un trabito, porque vos fumando un cigarrillo. Me ponen la pipi. Se me deja tu nazo que te dan. Que si no, se te vaya a andar por otras cosas, bueno, porque con ese nazo le voy a tener que dar con una cuchara el bañil. Se me deja tu nazo que te dan. Menos mal que no soy de ese palo. Porque si no, ve. Sí, no, va a ver, traficante que te amaste, cabrón. Porque ahí no tomo, gracias a Dios. Ese me gusta. Mejor, ¿cuál es la mejor droga, Chori? El vino con coca, el vino soda. Tito, tomamos vino Tito y en Tabacuana y lo fumamos toda la mañana. Ah, espero ser en la canción porque no va a tener ni marido, bueno, no me llega. Falta el gol, no, mamá. Como sigue, sí, ¿no? Falta el gol. Falta el gol, no. Nada más, ya está. ¿Iba a salta? Oh, bueno, estamos en eso. ¿Vas, René? Tengo como ¿qué promesa hacemos? No, ganar. Vamos a terraza y de vuelta. ¿Dónde? A terraza y de vuelta. Dale. ¿Eso va bien? Seguro, dale. Sí. Las cosas que me emocionan de talleres, bueno, los colores, me emociona el estadio lleno, que la mucha gente, ver esa popular que desde donde estoy yo la aprecio, sentir esos cantos, ese aliento constante de la hinchada. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué cómo han empezado? ¿Tienen muchas tareas, no? Bien. Hay que... Lo que pasa es que ustedes en el verano se olvidan todo, las vacaciones nos borran los conocimientos. Y yo comencé siendo hincha de talleres. Mi papá era hincha de talleres. Y yo te voy a decir, a mí me parece, yo tengo la sensación de que talleres es como que se nace. ¡Ya, ya, ya!